recuperar los datos, la información, pero lo que tenemos en el primer instante es que no tenemos información del lesionado. Es nada más un incidente que hubo con una patrulla, ¿no? Tuvimos un accidente con una patrulla de la policía municipal, una de nuestras unidades, y ahí de ahí reportan algunos lesionados leves que también estamos atendiendo en este momento. En este momento de que vienen a investigar qué es lo que está ocurriendo. Así se es. Manejaba que era en Casablanca. Se escuchó hasta varios puntos de la ciudad, sobre todo al sur. Se escuchó en bastantes lugares hasta que pues, nos dieron el reporte del domicilio exacto. Muy bien. Bueno, antes, Gaby, nos hablabas de derrumbe de una casa en la parte trasera. Sí, tenemos daños estructurales severos en tres domicilios. Vamos a pues seguir revisando esta información y pues igual pidiendo el apoyo de algunas otras dependencias como desarrollo urbano para que nos ayude con la canalización para hacer los dictámenes estructurales que correspondan. Gracias. ¿Cuántas personas lesionadas más o menos? ¿Cómo? Tenemos lesionados al momento tres leves. Así es. Tres muy leves por vidrios, por algunas cosas que cayeron nada más. Ok. Y los lesionados del accidente que también vamos a resolverlo en este momento. Muy bien. Muy bien. De esto, ¿qué le dice la gente cuando vieron ellos, escucharon? Sí, buenos días. Dejaron en la noche el gas abierto. Todos, sí, la verdad, días. Están muy asustados porque sí, el estruendo fue muy fuerte. Estamos aquí en ambas casas, que son las más dañadas, son las que estamos ahorita checando. Toda la instalación de gas, como tal, no hay acumulación ya ahorita, no, ni siquiera hay olor, no hay nada. Claro, entonces con hay todo que, gusto. Hay que claro que investigando. Sí. La fuente fue en ese domicilio. No sabemos aún. Hay tres casas que están, okay, que claro están que dañadas sí. De la parte trasera. Entonces, de las tres, aún no se sabe cuál pudo haber sido el origen. Si te fijas, hay láminas que están hasta el segundo piso, en la parte de arriba. Esas láminas que están allá son de estas casas. Entonces, necesitamos ubicar dónde pudo haber sido ahora sí que el punto de ignición, ¿verdad? El origen donde hoy ha habido la acumulación de gas. Muchas gracias.